about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Comenzamos el directito y vamos a abrir la conversación aquí. ¡Ey, Brasé! ¡Ey, Farganzón! ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin hacer un directo, eh? Sí, bueno. Bueno. Pensaba que tenías algo más interesante que decir, la verdad, pero bueno. Oye, muy bien, Braster, no. Genial. No tiene nada más interesante, ¿verdad? Vamos mejor, a que no, no, mejor que no diga nada, porque si no lo haría verdad, tú. Sí, no digas nada, mejor, Braster. ¿Qué tal, chavales? Aquí estoy de vuelta del viaje. Y oye, me lo he pasado genial. Y ya veréis próximamente cositas de... Uy, Fargan. Ojo, ¿qué ha pasado? No sé, ha pasado algo, ¿no? Sí, algo ha pasado, ¿eh? He tocado algo. ¿Cómo me escuchas? ¿Vale? Sí, un poquito regular. A ver. ¿Ahora? ¿Braster? ¿Qué? ¿Braster, me escuchas? ¿Hola? Sí, pero no. O sea, te escucho fatal.
Ay, el micro. Uy, el micro, tú, me está fallando el micro, ¿eh? Me está fallando el micro. Cuidado, que se viene. Me está fallando el micro, no lo entiendo. Ojo, que falla el micro, no sé por qué. Sí, sí. Ojo, ojo. Uy, los plugins. Escucha, que no me coge el micro. No me coge el micro. Uy, los plugins. A ver. Escúchame, hace el sonido como que me lo coge, pero no me lo coge. Pero ahora, ha sido ahora, de repente. ¿Cómo lo escucháis vosotros en el directo? Me están dando fallos los plugins. Los plugins, tú. Están dando fallos los plugins y no entiendo por qué, la verdad, Sinceramente, no entiendo por qué. Pero bueno, ¿por qué no me coge el micro este? No lo entiendo. Pero no tiene sentido ni micro, Te lo digo, gracias. Uy. Pero hace, uy, sonido, hace el sonido de pi, 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 ¿sabes? Sí. Uy, me suena a mí a formateo de ordenador, tal... ¿Hola, hola? Ah, sí, 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 ahora, ahora. A ver... ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, sí, ahora, ahora, te escucho bien. Vale, 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 qué susto, de verdad, ¿eh? No, no, que no me pegues esos sustos tú, que me da algo, ¿eh? Que si Fargas no puede hacer directo... Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Es que he puesto aquí, desde que he puesto esto aquí, es que no lo va a ver la gente. Me ha dado el fallo cuando he colocado aquí a la rata de Braster, tú. Tu madre, hijo puta. Y me ha dado fallo de plugins, tú, en cuanto te he colocado ahí, Braster, la verdad. Vale, a ver, chicos. Hoy tenemos un directo, voy a quitar aquí a la rata de Braster porque me molesta a la vista. Tenemos hoy un directo con una carrera que nos ha hecho Josepo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Stratus todavía no sabemos. Hola, ya estoy. Vale, joder, qué máquina. Pues hoy viene la carrera de Josepo, una carrera que nos la ha hecho para nosotros exclusivamente, para el directo. Y vamos a ver qué tal está. Stratus. Sí. Escuchadme, ¿dónde se compran cascos? Estoy hasta los cojones del casco. No me acuerdo, tío, dónde se compra. De Galivero. Chicos, ¿vosotros lo sabéis? No sé, os voy enviando invitación. Os veo a los dos, ¿eh? ¿Sí? Pues sí. Nosotros a ti no. Algo increíble. Pues los dos estáis invitados, ¿vale? Joder, Stratus, ¿tú lo ves? ¿Trangu? ¡Stratus! ¡Trangu! Perdonadme, que me he silenciado. Es que ¿sabes qué pasa? Que he presentado silenciado. Entonces digo, vaya, qué bien. Ah, bien. Así, joder, así son las presentaciones buenas, Stratus. Lo que yo quería es que me lean los labios. Digo, a ver si hay algún espabilado. Claro, claro, es que es lo que tiene que ser, Stratus. Muy bien. Lo voy a hacer, claro, yo también, ¿no? Sí, José, así soy yo. ¿Me habéis vuelto a invitar a otra sesión? El Fargan, tú. Ah, vale. José 34 con miles de números, gracias por suscribirte, compañero. Un abrazo. Escuchadme, ir haciendo lo que tengáis que hacer de invitaros a lo de Mixer y todas esas polladas. Que yo quiero un puto casco, tío. Braster quiere un puto casco. Quiero un puto casco de moto chulo. Y me lo voy a poner ahora. Fargan, inútil, te ¿Hola? Estoy viendo. Que estás ahí silenciado. Vale, Stratus. Escucha, invítame cuando si puedas. Ya se le oye al inútil. Se ha silenciado. Fargan, no se te oye tú, Nada, pero si se ha silenciado, quiere que le lean los labios. Pues ya se me oye. Subnormales. Que no, Fargan, te estoy escuchando por el directo. ¿Cómo que no? Braster, que te está tomando el pelo, tío. Que no. Yo lo estoy escuchando por el directo, Stratus. Ya, pero. Bueno, pues sigue escuchando por ahí, Braster. Mientras me escuches por ahí es suficiente. Braster. Fargan, mira a ver si te has silenciado. En Discord. Sí, se está riendo, no lo ves. ¿Sabes quién me ha silenciado, Braster? Al cortina de princesas, ¿cómo se está riendo? ¿Sabes quién me ha silenciado, Braster? Tu madre. No sé si esto lo vas a escuchar, a lo mejor no lo escuchas tú. Sí, sí que lo escucho, subnormal. Vale, Stratus, me has invitado, hijo. Pero Fargan, que te lo digo en serio, que no se te oye. Que no se te oye el Discord. No se te oye por el Discord. ¿Cómo que no se me oye? Que lo que tengo. No, mira, tú cuando hablas ves que se te ilumina el circulito. Ah, es verdad, pero la gente me está escuchando. Sí, y yo por el directo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué ahora por el Discord no me escucháis? Pues yo qué sé. Pues no sé, cierra el Discord y vuelve a abrirlo. Ya está. Pero cierra el todo.
Me cago en la vida, de verdad. No, nada más que problema me dais, hijos. Encima. No, no, el problema eres tú. No dais nada más que problemas, tú. A ver, tengo que cerrar. ¿Cómo cierro todo el Discord ahora, tío? Qué pereza. Si es que, si es que aún está dormido un tío en la cortina cerrada, normal. Ah, bueno. Tengo la cortina cerrada, ¿no, Stratus? Escucha, Braster, ¿sabes que han hecho el nuevo aeropuerto aquí en Andorra? Mirad el peinado. Mirad el aeropuerto de Andorra. Lo ha traído Stratus. Mira, mirad la cabecita. Qué línea tiene. Date la vuelta, Stratus. Mira para el otro lado. Mira, mira, ahí, ahí. Que se vea bien. No, no, el otro lado. Ahí, ahí, el aeropuerto. Ahí está, ahí está. Han despegado aviones más grandes que, vamos. Chicos, se me acaba de petar el PC, tío. No sé, no sé qué coño está pasando ahora mismo. El Discord ha desaparecido. No sé qué está pasando. ¿Qué cojones está pasando? Discord, por favor, ábrete, por Dios. Vosotros me estáis escuchando, ¿vale? Ellos no. Bueno, ellos por el directo. ¿Hola? No. Vale, ¡hombre! Sí, ahora sí, ahora sí te escucha. A ver, no me he enterado. ¿Qué pasa con el aeropuerto? ¿Estabas enseñando? Sí, pero que no se me nota tanto, tío, mira. Fargan, bueno, escúchame. Dime. Córtate el pelo, anda. Córtate tú el pelo del pecho, hijo. Recoge el pecho, te lo cortaico, anda. Quítate del aeropuerto, Stratus, que más de un avión me lo quita, me lo quita tu madre todas las noches. Stratus, enséñalo bien, enséñalo, por favor, que la gente lo vea. Pero, sí, lo estoy, pero si es que mira, si es que. Ahí, mira, ves, ahí está. Ahí, se ha hecho, ahí. Eso no penséis que ahí se le ha hecho la raya a él. Eso mira, se lo han hecho con una maquinilla. Claro, me lo han hecho ahí con una maquinita y todo pro. Está muy bien esa tula. Para ganar lo que se lleva, tío. No la cortina princesa. Sí, sí, se lleva, se lleva. Ya bastante tengo esa. Se lleva un montón eso. De hecho, voy a ir ahora mismo. He tardado en ir a para hacérmelo yo, esta tula, la verdad. Pero voy a hacer dos, uno en cada lado. Para que despeguen helicópteros y aviones, tú. Que tenga cada uno su zona. Escucha, prefiero tener un aeropuerto. ¿Sabes lo que te podías hacer ahora? Al final, te haces un círculo también. Con la ¿sí? H de helipuerto, ¿sabes? Así, así. ¿Sabes? Porque creo que eso es discriminación, ¿eh? Hay qué gente tonto, que utiliza los helicópteros, ¿eh? Vale, qué tonto. Vale, invítame, Braster. No, invítame no. Vamos a por un casco. ¿Qué? Braster, de verdad, no vamos a estar aquí comprando cascos ahora, de verdad. Vente a por un casco. No vamos a estar aquí comprando cascos, Braster. Vente a por un casco. Qué pesado el Braster, de verdad. Casco. Braster, déjate el casco y vamos a poner la carrera. Sí, déjate el casco, hijo. Vamos por un casco, que ya estoy aquí, hombre. Pero Braster, que no vamos a estar esperando que vayas por un casco. ¿Para qué quieres un casco? Para cargarme. Mira, ya tengo aquí los cascos, mira. Casco. ¿Estás teniendo el casco, tú? Madre mía, qué pesadilla de tío, de verdad. Sombrero, mira, a ver, aquí. Eso, ponte un sombrerito, Braster. Y una máscara para que te tape la cara sombrero esa que tienes. Sombrero. No, espérate, que todavía tenemos que estar esperando a que elija el sombrerito. Ya, hijo, para que veas, ¿eh? Cómo es. Y a todo esto, ¿para qué quiere un casco? Es que no lo entiendo. Cállate, coño. ¿Para qué quieres un casco, Braster? Es que ya me pica la curiosidad. Pues porque estoy cansado de llevar el orinal, tío. Tío, el orinal está muy bien. El orinal está genial, Braster. Puedes usarlo y cuando te entren ganas de mear, meas, tío. Es que lo tiene todo. Todo ventaja, Braster. Todo ventajas, tío. Uy, creo que encontré mi casco. Venga, pues póntelo y vamos. El único que no está haciendo directo nos tiene esperando tú a que se compre un casco. Tiene huevos, Tiene huevos. Mira, casco. Tiene que ser un casco para mí, chulo. Braster, te lo puedes comprar luego, cuando terminemos el directo, te vas y te lo compras. Que no, tío. Para, ha dejado pillado el coche ya. Sí, ya de aquí no lo muevo, me lo voy a dejar ahí. Luego llamaré a la grúa que venga. Ya lo tengo, venga, va, ahora voy a poner esta. El puto Stratus, tú, que me ha mandado aquí a sicarios, tú, a un ladrón, tú, me ha mandado de todo. Le he mandado el pack completo, tú. ¡Hola! ¡Que me ha atropellado! ¡Oh, Dios! Tranquila, mis sicarios volverán.
¿Dónde está esto? Son auténticas máquinas de morir. ¿De morir? Ay, claro, claro. De momento están muriendo. Vale, os invito, ¿eh? ¡Vamos! Ya tiene casco. Ya tengo cascos. ¡Bien, Braster! ¡Bien! Lo sé, gracias. Genial, de verdad, oye, increíble. El orinal se acabó. Uy, Farga. El orinal ese... ya no lo vais a ver más. Farga, si le queda un tiro, tú. Un tiro que le den, muere. Lo que pasa es que le he reventado tú a los sicarios. Tranquilo, pues, volverán. Pues que se las arreglen con la poli, tú. Tienes uno detrás, tienes uno detrás. Que se arreglen con la poli, tú. Venga, valiente, enfréntate a ellos. Paso, tío. Uy, pajarito tiene miedo. Prefiero que me mate la policía a que me mate tus sicarios, tío. Te dan asco. Tranquilo, ya te mataré yo, entonces. Gente a punto, a punto. Joder, Braster, todavía sigues poniendo la carrera. Es que quiero que te maten los sicarios. Mira, qué pesadilla, tío. Venga, ya te invito. Ahí tienes la invitación, tonto. Gracias, Braster. Bien. De nada. Qué gasto más tonto de dinero, ¿eh? Tú acabas de hacer mandándome sicarios, ¿eh? Sí. Ah, no, si vuelven, ¿eh? Pero no pasa nada, que esos vuelven. Son como el turrón. Ah, pues que vuelvan. El turrón vuelve también. Turrón. Deja de comer también turrón, lo que tienes que hacer es a tus hijos y ve al gimnasio. Habló el que sigue pagando una matrícula y no va. ¡Bum! De hecho, te digo yo que yo he ido más veces al gimnasio tú aquí en Andorra que tú. Sí, me lo creo. Y sin estar apuntado encima. Me lo creo. Habla Braster también por detrás, que lo único que hace es el levantamiento de donuts. Es el deporte preferido de Braster. Perdona, pero yo tengo gimnasio aquí en mi casa. Que lo, otra cosa es que yo quiera. ¡Gimnasio en su casa, dice! Pero sí, no has entendido por dónde va, Fargan. El gimnasio en su casa. Algo lo que pasa es que le gusta más a tu madre que a mí. No has hecho gimnasio en tu vida, tú. No sabes lo que es una gota de sudor, el Braster. Vale, es con la mancha, ¿eh? Ojo, para que no pongáis otra. Es verdad. Farga, ya se la ha puesto su normal. No sé ni lo que me he puesto, Estrato. Ya se la ha puesto. Pero qué tonto con la mancha, tío. Sí, no sé, tonto. Pero ya no puedo ponérmelo. Ya me he puesto lo que sea, tío. Me he quedado hasta con el mono de carreral. Eso madre te digo todo. Me cago en la puta. Escucha, ¿sabes lo que le va a pasar? Espérate, que Braster se la... Espérate, que Braster también, tú, ha hecho la misma. ¡Qué puto mono me he puesto, Estratu! Dios, no, Braster, esto se merece que salgamos de la carrera y todo. Un buen mono, la verdad, un buen mono. Que va, este mono tiene mucho flow. ¡Bueno! Lo que ha dicho. Bueno, parece que Braster se va del directo, ¿no, Fargan? Eso parece. Bueno, lo que te ha dicho, Estratu. No, el que se va del directo, sabes quién debería ser, el Fargan, porque se ha puesto la moto chetada, tú. Bueno, sí, chetada, escucha, no sé hasta qué punto esta moto es buena, Ya te digo yo que si ponías Manchet es porque va a haber algo que no se lo va a poder pasar con la suya. Seguro, 100%, Ya te lo digo yo. Seguro, 100%. Ahí, Parkour, deberíamos quitarlo, Uy, va. ¿Para qué? Deberíamos quitarlo y empezar sí, bien. Sí, con tu moto y va, porque luego vas a estar ahí dejando una moto. Sí. Pero ¿creéis que no va a ser? ¿Creéis que no se va a poder pasar con esa? Yo creo que no. Y más como haya puesto algo en vertical, con la Bati no te lo vas a pasar, 100%. Ese es el único miedo que tengo. Vamos, Stratus, hijo, madre mía. Oh, lo que hostia. Lo que tarda, tú. Acaba de empezar, la guerra ya. Si te he dado un poquito, Stratus, hijo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos salimos o qué? Venga, salimos si queréis y le damos. Yo me saldría, sí. Venga, va. No sé, tío, ¿tanta diferencia hay de una moto a otra? A ver, no sí, lo sé. La Manchez es que es muy para todo eso, Si, Fargan, si te llega a poner algo en vertical, o sea, vamos, que tienes que ir como en wall ride, con la Bati no te lo vas a hacer. O sea, si es ir lento, no te lo vas a hacer. Y además, que yo no quería esa mierda de mono. ¿Qué también. Joder. Que no quería, ya, pero tú te la habías pillado, ¿no? Tú te la habías pillado bien, ¿no? Sí, la moto sí, el mono, digo. Ah, claro. ¿Qué dice? Lo entiendo. Dice Josepo, que nos me ha hecho un anuncio, que pone saludos y a hatearse pone. Muy bien, Josepo, perfecto. Gente, no, ya ha empezado a fargar la vida. Josepo, te ha faltado ponerla despejado y soleado y todo como eso. Como mi abogado, dile, Josepo. Sí. No, es verdad, hombre, es una crítica constructiva. Es una crítica constructiva, Josepo. Constructiva,
Sí, porque tú imagínate que Fargan invitado, esto es tu invitado. Tú imagínate que esto empieza a llover aquí en GTA y GTA hacemos lloviendo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. José, ¿por qué tienes que decir a eso con respecto a eso, eh? Exacto. Venga, dilo, dilo. Lo que tienes que decir lo dices, Josepo. Venga, Josepo, dilo. ¿Qué tienes que decir a eso que acaba de decirte Braster? Uy, Josepo, ¿cómo te va a poner? Venga, ya le he dado, ¿eh? ¡Manchez! ¡Quitaos los monos! ¡Estratus! ¡Quitaos los monos! El único que la ha hecho bien es el Estratus. Yo he hecho las dos cosas mal, he ido con el mono y sin la Manchez, tú. Yo he ido perfecto. Manchez, ropa de calle. Venga, el mono, venga, puesto. El casco puesto. Ahí está, el blindaje puesto. La puesta puesta también. ¿Dónde está la Manchez? Joder. Manchez. Yo he apostado, ¿eh? ¿Quién será el valiente que quiera apostar conmigo? Tú, Stratus, apuesta tú, se lo dejo. Yo solo. Qué cobarde. Listo. Manchez. Confirmar. Delicioso. Listo para jugar. Ahora estamos todos bien ya. Sí, ahora estamos bien. Mira qué casco más chulo. Bueno, parezco chulo. un motorista. Chulo, dice, ¿sabes, Fargan? Pa' chulo, mi pirulo. ¿Has visto la mierda de casco que lleva? Sí, ya le estoy viendo. Mira cómo miro para atrás, anda, hijo. Ya le estoy viendo el casco de guarrería, tú. ¡Te lo follen! Fargan. ¡Aparta de mi camino, tío! Tronco, fuera de aquí. Fuera de mi camino, rata. ¿No te he dado? Pero si te he dado en toda la boca. ¡Zas! ¡En toda la boca! Oye, yo prefería la Bati, de antes, la verdad. Vaya, claro, porque corre más, nos ha jodido. Qué listo. Es mucho mejor la Bati, Esto antes con la Bati a la primera, Sin ¡hostias, loco! ¡Que me voy! ¡Uy! La moto... Bueno, adiós moto. Esto antes con la Bati ha sido a la primera, Y ahora está costando más. Venga, Stratus. Targa, no se me manda. ¡Uy! ¡Stratus, hijo! ¡No! ¡Mira! Ah, que quieres guerra, Mira, vale, ven. Ven, rata. Ven. Toma. ¿Pero qué dices? Pero si te empujó la moto para atrás y todo y no te caes. Collejo, ¿qué te ha llevado esto a tus hijos? Hijo de puta. Ya vamos 2-0, No te quiero decir nada, Vale, vale. Lo de otro lado no cuentas, ¿no? Espera, que aquí viene el 2-1, venga. Pero ¿cómo no te he dado, tío? Toma, el 3-0, tú. Vale. Fargan, estás creando odio, no te digo más. ¡Te quiero, Stratus, tío! Sí. Yo te quiero matar, tío. ¿Braster? Oye, Braster con la tontería. Se ha ido a tomar por saco, con la tontería el Braster. ¡Ah! Me he colado, tío. Me colé por una radio. Bueno. ¿Esto cómo se hace, tú? Deprisa. Sí, hazlo rápido eso, Josepo. Mira, Braster, me llegas a tirar estando ahí y te llevas un misil desde aquí ahora mismo, según me bajo de la moto, La cállate. ¡No, tío! ¿Por qué? Y se ríe el Braster, Stratus, Sí. Está muy feliz, ¿no? Se le ve muy feliz, Stratus. Se le ve feliz, la verdad. Yo no me pongo contento. Se ve muy feliz, no entiendo. No entiendo cómo está. A ti también se te veía feliz, se te veía. Se te ve super happy, A mí la verdad es super happy, Stratus. Mira, Ghost Rider. Toma, Ghost Rider. Sí, el motorista en llamas. De hecho, lo era, se llama. Y mira cómo has dejado el suelo, tú, Stratus, hijo. No, en cenizas ya. Luego dejar el suelo del Stratus, tú. Farga. En ceniza, ¿no te suena eso, Farga? Esto es súper chungo, No te veo, Stratus. ¡Y mi moto mío! ¡Y me mató a mí! Braster, por listo, te lo merecías. Pero, ¿has cogido puntos, Braster? Claro que lo ha cogido, ¿no? Es que está la rata ahí matando, ¿no? Ha cogido dos puntos más. Ha cogido dos más, no te pienses que nos espera, tú. Bueno, tío, pero escucha que mierda, Bueno, que lo estoy pegando aquí no es ni medio normal, hijo. A ver, por favor, ¿quieres coger la moto, Fargan? Gracias. ¿Qué haces ahí bajado de la moto? Pues eso es lo que estoy intentando, subirme. Sé que míralo, sé que es tonto. Bueno, mejor el Stratus, tú, que ha dado el triple mortal hacia atrás. ¡Qué malo es! La que ha fallado, tú. Y está ahí, tú. Dejémoslo. No había visto nada. Pero que mentira, Fargan. Uy. A ver, yo creo que ya podemos hacer pacto y pasarnos esto, ¿vale? Creo que es el momento.
Yo creo que también, ¿eh? Ya, no, ya llevo mucho. Estratus, tío, has dejado aquí toda la... Espera, sí, ya he dejado a Moto, tío. Escucha, te dejo una, tienes una aquí, Estratus, tienes una aquí. Vale, va a pasarlo. Ay, ¡ey, pero por qué me quemo y me muero! ¡Uy, Braster! ¿Cómo que Brad? Pero si yo no he... ¿Cómo he prendido yo fuego ahí? ¡Te ha matado! Bueno, a ver si vienes a aprender a subir en moto, tú. Pero, este, pero ¿cómo he prendido yo fuego ahí? Estratus, si yo no he hecho nada. Oye, súbete en la moto, por Dios. Estratus, te prometo que yo no te he matado ni nada, no, no he prendido fuego ni nada. Ya, ya. Ponía, que, juro, ponía que te había matado. ¡Eh! ¡Estratus! Tengo aquí todo mi... ¡No! ¿Por qué me caigo? Oye, estoy hasta luego. Oye, oye, Josepo. Josepo, ¿eh? ¿Qué cojones has hecho aquí, Josepo? Bueno. Espera, espera, que lo he hecho yo mejor, ¿eh? No te pienses. Ya te he visto. Escucha, chaval, mira. ¿Parece que se lo ha pasado a pata o ha hecho una sucia no, ahí? No, no, no. Ni medio normal. Mira, déjame, déjame una moto, déjame una moto. ¿Dónde? Mira. Esta moto mismo. Hostias, 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 que me juego con el chasis este, tú. Pero bueno, pero mira, bueno. Mira, Estratus, Estratus, te enseño yo si quieres, mira. Sí, va, a ver. Tiene que entrar por aquí. Sí. ¿Vale? Eso lo tengo claro. Lo tenía muy claro el Estratus. Joder, bueno, buena, hablaste. Lo he dejado, venga, abajo. Venga. Gracias, profe. Mira, es que hay una moto ahí tocando los huevos, espérate. Bueno, Estratus, es que viene, viene como un Miura, tú. Como un Miura, mira. Espera un segundito, vamos a centrarnos aquí. Voy a quitarla, aquí. Voy a quitarla. Cuidado, cuidado, Fargan, pasa, pasa. Que, espera, Braster. No, no, pasa, pasa, sí. Tú. Pasa tú. Ahí lo tienes, Stratus. ¡Ole! Me lo he pasado. Buena, Stratus, buena. Ahora indícame, por favor, Stratus, porque el Braster se está pegando las hostias. No me vale como profesor ahora mismo, la verdad. Fargan, déjame esa moto. ¿Estás seguro que quieres de mi ayuda, Fargan? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Sí? ¡Qué malo la moto, tú! ¡El ratón! Oye, por favor, coge una de estas motos. Hola. Ah, ahora leo, José, pues dame un segundo. Estratus, ¿cómo lo has hecho, tío? ¿Braster? Ahora me ve. Ahora no me ves. A ver, Fargan. Lo primero que necesitas para pasártelo. No empines, no empines la moto. ¿Un caballito? No, 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 escúchame. Escucha, Fargan. Sigue atentamente mis instrucciones. Ponte aquí ya para prepararte para pasártelo. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, o sea, enfócate bien, ¿vale? ¿Estás ya bien? Sí. Vale, ahora, cómprate unas manos, manco. ¡Pero si se lo ha pasado con suerte, la rata! ¡Si se lo ha pasado con suerte, el ratón, tú! Flipa lo que te dice, tú. Bueno, tranquilo que el karma luego actúa, ya se quedará pillado, no te preocupes. Lo que hice, tú. No se quedará pillado, tú, que no sabes ni cómo se lo ha pasado, tú. No, no, pero escucha, pásatelo rápido. Ahora ya te lo voy a decir. Te lo tienes que pasar rápido. Rápido y sin voy a reiniciar la moto mejor, tú. Pero escúchame una cosa, o sea, ponte súper recto para no chocarte con los barrotes de los lados y acelera a fondo. Y ya llevo, está. Llevo esperando ya media puta hora, ¿eh? Es que no sabes ni cómo te lo has pasado ahora, este. Hay una moto aquí, tío. Si me lo he pasado tres veces. Ah, ahora, cuidado con la tensión, Quitadlo de ahí, quitadlo de ahí, que no habéis dejado una mira pero ni si nada. Si no va recto. No, 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 no. A ver. Yo no lo veo recto, la verdad. Pero Fargan. Hombre, Fargan, es que os he visto dejar minas, Que no, que no, Fargan. Pero si no hemos dejado ninguna mina. Uy, he visto al Estratus tirar minas, Fargan, Fargan, piensa una cosa. Si hubiéramos dejado una mina, hubiéramos muerto porque estábamos al lado. Claro, tonto, si es que eres tonto. Pero voy a quitar esta moto, voy a quitar esta moto que hay una moto ahí. Y ha fallado, tú. Está allí. Ratón. ¿Fallo de qué? ¿Qué dices? ¿Eh? Ah, vale. Tira de una moto, tío. Y hay una moto que no se va ni para atrás, ¿eh? Ni con Fire. Ya, ya, ya. Caído, la quito caído. Yo, te la quito yo. He echado Fire y tú y se ha ido al final. Ratón. Espérate, saca el bate. No, no, si, si llevo aquí media puta hora, me lo dices o me lo cuenta esta tú. Vale. Si llevo aquí media hora con el bate. Vale, estoy preparado, Estratus. ¿Qué hay que hacer ahora? A fondo y recto. Pero ¿por qué no para de quemarme? Oye, estas llamas del infierno, tú, ahí. Corre, corre, que es tu moto. A escucha, fondo, pero sin hacer caballito ni nada. Un poco más para atrás, un poco más para atrás. Normal. Venga, corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh, ¡está caído! ¡Esperaros que no tengo el punto! ¡Qué hostia! ¡Qué ¡qué hostia, Don! ¡Perdón, que no te iba a matar! ¡No sabía que te iba a matar! ¡Un cráneo!
Espera, va, para, mira, en buena fe, mira, voy a guardar el arma. De huesos rotos, no te preocupes. ¿Ves? Estratus, esto. He dejado que me atropelles y todo para que estés feliz, ¿eh? ¡Uy! No te caigas ahí. Vale, lo tengo. Mm. Es la solución. Más te vale estatus no quedarte pillado, solo te digo eso, ¿eh? No, no, pero que a ver, que yo no te quería. Pero mira quién te roba la moto, ¿has solo visto? Te digo pues yo eso. No te hago eso. El Raster y se va la rata, tú. ¿Y el siguiente punto dónde está, Raster? Sí. ¡Hola! Y pone que es muerto, ¿sabes? O sea, te digo, ¿no? Sí, levanta, levanta, Raster, levanta, levanta un poquito. Pero si le dan en toda la espalda, tú. Madre mía, tiene un caparazón de tortuga el Raster. Sí, el caparazón lo tengo colgando, tú. ¿Esto por dónde es ahora? Por ahí, Braster, por donde vas, va muy bien. No, no. ¡Ah! ¡Es por aquí abajo! Es por ahí abajo, Braster, ¿verdad? Que sí, mira. Sí, Braster, que sí. Lo que tú digas, crack. El puto de trato, tú. ¡Qué crack! Pero el Morgan sí que se lo ha creído. Yo solo iba a matarte, en realidad, mira, espera. Pero me cago en toda tu puta estampa. Tú este punto no lo has está pillado. Está más duro el Braster tú que un alcahuete, tú. Ese punto no lo he pillado. Oy, va esto, tú. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, Josepo? ¿Qué estás haciendo? No. Cuidado. Vale. Lo tengo. Uy. ¡Josepo! ¡Hala, pero qué es esto, tío? Bueno, no me tires mina. Qué cerda rata de cloaca. Yo tengo una misión, llegar al punto, porque si no, Fargan me va a hacer la vida imposible. Sí, está, tú. Uy, Fargan ya ha llegado al siguiente. Yo estoy con el Braster entretenido. Vale. Vamos, Braster, ratón, sube. Voy. A ver dónde estáis, que vaya. Es que como está viendo el directo, tú. Como está viendo el directo, tú. Pero no dejes subir, Stratus, no dejes subir al Braster. Es que ya estoy. Es que la putada es que hay un punto abajo y lo he pillado. Pero tío, ¿por qué no me vaya a dejar subir? Pedazo de mamones. Hombre, como que hay un punto abajo. A mí me has matado, Braster. ¿Qué? Que a mí me has matado. Ya. Pero la que es. Stratus, es verdad. Pone que te he matado, pero no te he matado, O sea, es imposible, claro, es imposible. Chavales, claro, esto era andando, chavales. Es imposible, Stratus, que yo te haya matado con fuego, ¿sabes? Cuando no he tirado nada. Algo has tirado, Braster, algo habrás tirado. Que no, te claro, prometo que no he tirado nada. Es que si hubiera tirado algo, te hubiera dicho, joder. No sé yo, Yo tengo mi duda, Farrad, no sé tú. Que no, que te lo prometo, tío. No sé yo, También os digo que no sé yo, Fargan, ¿tú qué opinas? ¿Qué deberíamos hacer? Matarle, claramente. Claro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Es normal. Deberíamos. Claramente matarle, Sin lugar a dudas. ¿Dónde está? Está por ahí abajo, tiene que estar por ahí, el ratón. ¿Aquí? ¿Puede ser? En ratón por ahí. ¡Ah, pues no! ¿Dónde está? No le veo, Stratus. Ni yo. No le veo, ¡Hijo de puta! ¿Que te ha matado? ¡Bueno! Sí, me ha matado y ahora va por ti, cuidado. ¿Pero dónde está el ratón? Está entre medias de ti y de mí, creo. Creo que sí, Porque para matarme a mí ha mirado hacia abajo y para matarte a ti te está mirando hacia arriba. Creo que sí, Mira lo que está. A ver, ¿dónde puedes estar? No sé dónde está, Braster. Stratus, tienes que encargarte de él. Lo intentaré. Mira cómo pone mina la rata, tú. Cómo se está viendo el directo para las minas. Pero si la estoy oyendo, Fargan. Ah, que estás aquí, está cerca, Stratus. Vale, ya le veo. Toma. Le tenías justo debajo. ¿Pero cómo de que tío? Toma, pero me decís toma. Como si no hubiese esperado media puta hora que pasara y las cosas, ¿sabes? De hecho ya, esto lo teníamos que haber hecho en condiciones, Braster, tío. Andando. ¿En condiciones cómo? Andando. Porque no, aquí hay electricidad, tío. Pero esa espérate, que subo andando. Si no me matas con tus minas, que las estoy oyendo. Vamos a estar oyendo, ¿verdad? Mira, se cae tú la rata. Pero si es por aquí, es normal. Oye, dejad de matarme, que estoy hasta los huevos de hacerme este camino ya 20 veces. ¿Qué camino?
En el que estoy. Si es que yo estoy debajo de ti, Fargan. Deja de apuntarme. Hijo puta, pero ¿cómo que deja de apuntar? Pero si no te apunté en ningún momento. ¿Cómo que no? Mira. ¡Que no te he apuntado! ¡Macho! ¡Yo flipo! ¿Pero qué haces aquí, Estratu? ¿Por qué estás aquí? Porque el punto estoy siguiente mirando, está estoy ahí mirando abajo. Las putas minas, tío. ¿Cómo que el punto siguiente está ahí abajo? No entiendo. ¿Has pillado ya el punto? ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Braster! ¡Jódete! Pues si no paráis de matarme y me habéis puesto minas y todo. Claro, si ya estás aquí conmigo, Fargan. ¿Dónde está la mina? Ah, estoy oyendo. ¿Dónde estará la mina? ¿Dónde está? La mina está donde está el tesoro, Braster. O tu madre. Stratus. Quita, 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 Stratus. ¡Pero Stratus! Tenemos también alguna deuda pendiente tú y yo. Mira, hijo. Digamos que ya estás al lado. ¡Hala, chaval, qué rata! ¡Hala, chaval, qué para, rata! ¿Dónde las dejó las minas? Ahí, mira. ¿Puede que esté ahí, Braster? Pero no me matéis, Estratu. Que me habéis matado ya cuatro pero veces. Escucha, que he disparado sin verte. No sabía ni que estabas ahí. Digo, estará por ahí. Pum, a la primera. No, no, venga, ya vamos a calmarnos, chicos. Demasiado hate por hoy, ¿eh? Estratu, por venga. Favor. No, no, si yo estoy tranquilo. Tú has empezado matándome. Cálmate, Estratu, ¿eh? De verdad. Yo hoy venía súper feliz. Y encima que vengo a inaugurar el aeropuerto. ¡Toma! Yo te he matado, Braster, te aviso. Tú matas una mina y no sé dónde. Escucha, Fargan. ¿Qué? Mira, ¿ves dónde estoy? Sí. Me habéis matado con un misil y la moto sigue aquí, perfecta. Hola, a ver. Mira. Bueno. ¡Oh! Ahora sí que se ha roto la moto, ¿eh? Uy, uy, uy. Ahora sí que se ha roto, Stratus, la moto, ¿eh? Era para ver qué pasaba, ¿eh? Stratus. Esto tenemos que haberlo hecho andando. Toma, mira lo que pasa. ¡Ey, Braster! Braster, ¿te lo pasas o qué? Pues si me dejáis. Pues es si que lo estoy oyendo. Hace mí. Media hora. Qué pesado con la mina, hijo, que no hay minas. Silencio, callaros ya. Se ha bugueado, que no hay minas. Qué pesadilla, tú. Que sí que hay una mina. Bueno, lo que tú quieras. Braster, sí, hay una mina. No creo que me la vas a decir o me lo vas a contar. Es normal. El tonto la mina, tú. El tonto la mina. ¿Pillarla? El tonto la mina. Lo tengo. Bien, Braster, felicidades, tío. Hombre, después de que me he matado 8 putas veces. Estratus, por aquí, Estratus. No, 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 no. ¡Eh! Y me caigo, tío. Es aquí. Que ese puto camino, ¿sabes? Tenía que hacerlo desde abajo del todo hasta. Hostia, pero. ¿Cómo José, cómo pues se te ha ido la pinza con esta figura, te lo digo claramente. No, 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 es fácil, ¿eh? ¿Te has caído, Parga? Estoy aquí. Ah. ¿Tú, pero qué colección de motos hay aquí? Colección de motos. Stratus, tío. ¿Pero qué dice? ¿Dónde estás? Ya está el Braster ahí, tío. Ya lo sé. Pero ¿cómo es? ¿Qué? ¡Hola! ¡Cómprate unas manos, Stratus, tío! Ya, ¿cómo le ha dolido? ¡Ay, esa buena madre que parió! Oye, el Braster, tú, ha caído como un chorizo, tú. Como tu madre. Como lo que come la tuya, exacto. ¡Escucha! Venga, vamos a ver, os espero aquí. Ahora, ¿sabes, Stratus? Sí. No, tú tranquilo. Si es que eres qué mala persona. Qué mala persona, Braster, pero si a ti te ha reventado Stratus 8000 veces. Ya. ¿Qué estás hablando de mala persona? Si te ha matado 80 veces el Stratus, pero, tú. Pero en el fondo, Braster, sabes que lo hago con buen corazón. Jódete, rata, me cago en tu puta madre. No te explotó la moto, tío. ¿Qué ratón? ¿Qué ratón? Que te quedas sin la mano, ¿qué ratón? Oye, no digas, Braster, palabrotas no, Braster. Rata de brutal, no, tío. Braster, tío. ¿Dónde has salido tú? ¿De ratón polis o qué? ¿Y tú de Ratatouille o qué? Ratatouille es una película subnormal. Vamos, espera tú, que tú puedes. ¿Para qué? ¿Si me vas a matar? Me voy a matar, Stratus. Mira qué tonterías tienes, hijo. Te da tiritos de gracia. Tiritos de gracia. Un tirito. Un tirito, Stratus. Ay. Uy. ¡Corre, Stratus, corre! ¡Voy, gracias! ¡Tu vida, Stratus! ¡Ya está, lo tengo! El rata... O sea, el Braster va contigo cuando tú la has matado 8 veces. No. Ven aquí. Fargan, estoy... Espera, Braster, que te quiere matar. Espera. Pásatelo, Braster. ¿Os estáis aliando? ¿Os estáis aliando? ¡Corre, Braster! ¡Que salía, eh! ¡Me he caído! ¡Se ha caído! ¡Lamentable! ¡Vamos! Oye, pero aquí no vale aliarse, creo que no habéis pillado la esencia de los parkour, ¿no?
Aquí ya no. Sí. Hijo de puta. Y no para de darle, ¿eh? Raster, tú eso, ¿qué le pasa andando? Me lo pasa andando, tú, no, rata. No, Raster, andando no, tío. ¡Hola! Que Josepo se lo ha currado. Josepo se lo ha currado. Stratus, andando no. ¿Pero por qué me tiras? Porque estabas pasándote andando, Stratus. No, yo no, si estaba en mi moto. Andando no, Stratus. Toma. Ratón, que va a matar un montón de veces. Pero ya me atropella a mí. Que te quites, ratón, te ha dicho, no entiendes. ¡Corre, Raster! Y no se muere. Escucha, esto es una trampa que flipas, tú. ¿Cómo huevo se hace esto? Es la trampa. Mira, ven, Stratus, sígueme. Pero así no, ¿eh? Sígueme si quieres. ¡Hala! Tú. Del tirón no se puede hacer, ¿o sí? En teoría sí, Stratus. En teoría, ¿eh? Sí, es del tirón, ¿eh? Empina. Ya está. ¡Trampa! Empina. Cuidado, pero no te caiga, ¿eh? No te caigas. Ay, qué pena, alguien se ha caído, ¿eh? Sí, un poquito, la verdad. Tú joder, tanto, perro. ¿Pero qué haces andando? Vale, tienes razón, Stratus. ¿Verdad? ¡Ah! Menos mal que se ha tirado él y no lo has matado, tú. Se ha quedado para abajo el ratón, tú. Uy, madre. El ratón de ratón. Por... ¡Uy! Blaster, yo no te digo nada, pero es tu oportunidad de vengarte. No te quiero decir nada. Te ha matado 80 veces, tú verás. Braster, vamos a hacerle la espera. Braster, tú sabes que te he dejado luego venir, ¿eh? Braster, aquí. Te ha ayudado. Me ha matado muchas veces. Escucha, yo me he aliado contigo porque Fargan iba primero. Pero que la rata esta te estaba intentando matar y yo te he salvado la vida. Y él a ti, Stratu, ¿estáis en paz? Mira lo que pasa. Se lo ha pasado, ¿eh? De ratón poli viene, Stratu. ¡No! Pajarillo, ¿dónde ibas? Toma, está chetado. No, pero pegar un curatazo. Por aquí. ¿Qué hace? Mi personaje está subnormal, tú no sabes batear. Toma. No, pero no me pegues en los dos. El brazo se lo ha llevado por cruzarse, tú. Cuidado, el martilleta, tú. El martillo le llaman. Pero, ¿me da a mí? Venga, ratones. Os vais a llevar cada uno lo vuestro. Escucha, parad. ¿Es por aquí? ¿Por dónde? Sí. Por aquí, mira, por aquí. Joder, Stratus, hijo. Ah, que no es por aquí. Es por el fideo, Fargan. Es por aquí, hijo de puta. Te he cortado los tobillos. Te he cortado los tobillos, Stratus. ¿Ha reaparecido? ¿Qué has hecho? ¿Reaparecer? Pues tu moto se ha quedado ahí. Que no es por ahí, Stratus, tienes que reaparecer. José, pues se te ha ido, José. Pues va. Que no es difícil, ¿eh? Para nada. ¡Oh! Tío, hay una parte difícil. Eso, rápido, Fargan, rápido. ¿Tú crees que no se le ha ido el José aquí? ¿Qué es esto? Ahora, cuidado con eso. Ahí es donde he caído yo. Pero, ¿me quedo aquí? Sí, yo me he quedado ahí, ¿eh? Está tu arma para la izquierda. Uy, va, vale. Vale, está tu. Espérate un segundito, que si no la liamos aquí, ¿eh? Esto es complicado. Escucha, se me ha caído la moto, no puedo volver. Voy a subir por aquí por la escalera. Tienes un problema, ¿eh? Bueno, el José Motula que ha liado aquí. A ver, esto. Verás, por aquí. Ya. Vale, lo tengo. Bien, chavales, no voy a matar, ¿eh? Para que luego digáis. Porque os jodo, sé que os jodo la vida en este momento. Pero aquí sí, quiero, verdad. Aquí quiero pelea, ¿eh? Aquí quiero bronca, ¿eh? Aquí quiero bronca. La rata. Aquí quiero bronca, ¿eh? ¡Espera, pero estoy aquí! ¡Qué ratón soy, eh! Ya, tú también, eres muy ratón. ¿Me vas a matar? ¡Oh! ¿No? Y me cuelas con la moto. Sí, pero puedes subir, espera, tú si el punto está aquí, hijo mío, de mi vida. Ya. A ver, vamos a ver, ¿quién falta por venir? Braster. Fargan, asómate a tu izquierda. No, que te veo el casco nuevo ese que te has comprado, hijo. Que da toda la pena, por cierto. ¿Dónde está? Sí, tu madre está aquí, está aquí debajo, mírale. Hola. En la madriguera. Uy, va. En la madriguera de José. Hola. ¿Pero por qué te lo pasas andando desde aquí? Braster, La moto. Se la pasa andando, Braster, te la pasa andando, tío. Josepo, se están pasando tu moto. La moto. Tío, sí. Sobre todo Braster. Mira, que se va andando. Que sigue. La moto. Escucha, pero Braster, que aquí podías haber iniciado, que aquí hay un punto ratón. Sí, oye, tío. Y tú también. Mírale. Se ha puesto ahí para matarnos, tío. Después de que no le hemos matado a él nosotros, ¿sabes?
Joder, la granada. Joder, la granada. Corre, Stratu. No, 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 no vayas. No, 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 parecía un muñeco de trapo, ¿no? Ay. Vale, cuidado, Status, cuidado. Espera. Dejo de la granada. ¡No! ¡Cuidado, Status! ¡Vargan! ¿Qué me has tirado, Status, hijo mío? Vale, ya está. Va. ¿Lo tienes? Espera, mira. ¡Status! Recoge la moto. Status, hijo. No. ¿Pero el punto dónde está? Ahí, mira, ahí donde está el Braster. ¡Róbale la moto, corre! Voy. ¿Ahora qué, Braster? Te hemos robado la moto, ¿eh? Hostias, como un... ¡Que se la lleva Stratus, Braster! ¿Dónde vas tú con mi moto? ¡Ven acá, mi moto! Oye, escucha, esa pantalla es jodida, ¿eh? Esto está andando, os voy a enseñar. ¡Mi moto! Y se cae mi moto. Venga, ahora este, para abajo. ¡Eh! Escucha, esto ya. El ratón por esto. Nada, si eso es sin empinar ni nada. ¡Ah! ¿Seguro? Este hay que empinar todo lo que pueda. Está, tú empina todo lo que puedas, tío. Que no, no hay que empinar nada, tío. Ostras, pues tenías razón, Braster, también os digo. Que no, no hay que empinar nada, mira. ¡Hala, chaval! Se la ha ido a José, y... venir. Bueno, se la ha ido a José, pues chavales, venir. Claro, vienen las risas ahora, os digo. Status, yo he empinado, la verdad, ¡No! ¡Uy! Lo siento. Perdón. Pues yo no. Empinándolo. O sea, sin empinar, no me la paso, Yo creo que aquí a José. Vale, escucha, es que tienes que darle un toquecito muy. Muy suave. Muy suave. Vale, no nos quedemos aquí, como, chavales. Empina y ahora para adelante. Ahí, vale, perfecto. Está. Vale, venir. Hostia, mira lo que hay aquí. ¡Hala! No, Braster, no, que es. Yo no he sido, así que espero que no me hagas nada. ¡Oh! ¡No hay punto! Fargan, lo siento. Punto, no sabía que no había punto. Y era chungo, ¿sabes? ¡No hay y punto! ¡No! Y me caigo, tío, ¿qué? Pero, y me lo había pasado, me lo había pasado. Sabes que te va a caer, ¿no? ¡Uy! Lo siento, Fargan. No, me pegues, que te he esperado. Tienes razón, me has esperado. Ahora estoy. No sabía que no había punto, creía que el punto estaba aquí. ¡Ah! No, tío, esto es difícil, tío. Yo también me he caído. Hostia, esto es un... Oh, qué esto cabrón. Es chungo, esto es chungo. Sí, esto me parece a mí que va a ser para el capitán andando. Vale. Bueno, yo lo vale, había hecho... A no ser, hasta que Braster me había matado. Qué pena. Oiga, lo había hecho, la verdad. No llega. La madre que la parió. A ver, ¿cómo he hecho esto antes? Porque ni me acuerdo cómo lo he hecho. Joder, la granada. Ya está. ¡Me he puesto los huevos en la garganta! ¿Cómo cojones he hecho esto antes, tío? No sé cómo lo he hecho, tío. Estás muerto. ¿Visto? Que no siempre llega, ¿eh? No, es más de verdad. Cuidado. Uy. Se trata. Cuidado. ¿Pero qué ha pasado? ¡Hola! Bueno, vale, te la perdono. Te la perdono. Cato, ¿tú qué dices? Te la perdono. Escucha, te lo he hecho una vez y sabiendo que no te iba a dar. Que da igual, pero si estamos aquí todos, venga, si nos esperamos y ya está. Si esto es chungo, no te os preocupéis que vamos a tardar la vida. ¿Cómo se asomó el Stratus? Ya ha saltado el Stratus. ¿Cómo pita tú? El tirón para abajo. ¿Cómo pitado? ¡No! Vale, ya está. Es que no te entra ganas de darle un golpecito, tío, cuando estás ahí. La verdad es que sí, pero me contengo. A ver, yo también me contengo, Está tu caballito, tío, caballito. Sí, no, pero es que hace mucho, un toquecito nada más. Un toquecito nada más. Es que creo que no hay que hacer tanto caballito. De todas formas, Josepo. Ahora venía por mí el cabrón. Sí, ahora sí que iba por ti. Josepo, puede ser que se te haya. Josepo, tú se fuma ahí todo el. Vamos, todo el perejil. Todo el vapor, tú, el vapor de. De acero y no sé. El perejil, tú. El perejildo. Se le ha ido a Josepo. Lo acabo de lo tengo. Stratus, vamos. Se la ayuda a José. Vale.
¡Oh! Tengo el punto, vale, chavales. Aquí. ¡Qué buena, qué buena! Os podría joder muchísimo, pero es que no lo voy a hacer. No, hombre, aquí no, Fargan, no sabía yo. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, la verdad. Ahí tengo que daros la razón que no lo voy a hacer. Lo siento, chicos, no puedo jetearlos aquí, no puedo jetearlos. Aquí ha sido muy fuerte, Fargan. Desde, he cogido carrerilla desde el final. He hecho caballito y he girado la moto en el aire. Dale, dale, Stratu. ¡Hostia, Stratu! Casi se cuela. Vale. Chicos, aquí no se mata, chicos. Ay. Ahora estoy hasta, ya lo tienes. Esto es muy complicado. ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Buena, hablaste! Está encantado, ¿eh? ¡Eh, chavales! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Mirad lo que hay! ¿Qué? ¡Mirad! ¡Hostia! Vale, vale. Pero espera, espera, espera. Tienes que moverlo, Stratu, con la moto, con la moto. Espera, espera, lo pongo yo. Muevelo con la moto. Más o menos ahí, ¿no? ¡Hostia, loco! ¡Qué hijo de puta! El Fargan este. Uy, Fargan. Estábamos preparados ahí para hacer. Ya ves, ya ves. Bola épica. A ver, no sé, hateado es lo más difícil, tío. Las ansias de matar siempre continúan. Ya. Te entiendo, te entiendo. Tú me entiendes, ¿no? Yo te entiendo. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Qué rata de plato! ¿Yo por qué? ¿Se te has caído? ¡No, no, no! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! Vale, 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 vale. Ahora, ahora, para adelante, para adelante, para adelante. Pasa, pasa, pasa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer aquí? Todos muertos, joder, todos muertos. ¡Ah! Los tres al puto solo. Esto se sabía que iba a pasar en cualquier momento. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Las cornisas de la muerte. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Estrato! Me he caído, tío. Escuchar, escuchar. Me veo, tío. Hay que pasar por estos árboles, me lo estás diciendo, me lo estás contando, no, no, ¿verdad? Ábrete, 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 ábrete. Ábrete, ciérrate, ciérrate, ciérrate. Ciérrate, ciérrate, ciérrate. Dejo mi moto colgada ahí, tú. La he dejado colgando, tío. Venga, dale, dale, dale. Creo que a Josepo se le acaba de ir la olla. Y no estoy de coña, chavales. Fargan, vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al otro lado. ¡La madre que os parió! ¡La madre que os parió! Pero si te lo has pasado. Ah, no, no. No me lo he pasado, melón. Josepo se ha fumado el césped de su casa, tú. El césped artificial, tú. A Francisco Céspedes se ha fumado, tú. Francisco Céspedes era científico, para los que no lo sepan. Sí, lo ya está. Científico químico, tú. Científico cuántico. Cuántica hostia le daría yo ahora mismo. Josepo, espero que no vengas a. Espero que no vengas a verme a ningún evento, Josepo. Que se me cae la moto, mira. Pues nada. Si vienes a un evento a verme, Josepo, te vas a llevar más que una foto. Josepo. Vale, gracias. Te queremos, tío. ¡Josepo! ¡Oh, qué hostia se ha caído! Se le ha ido a Josepo mucho, Está verde. Vamos, vamos. Está vamos, verde. No, me he caído. No, 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 no. Te caes. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, Fargan? Una fumada de Josepo, Braster. Ahí los muertos. ¿Sabes? Pues yo he conseguido pasarme todo eso. Pero es que luego el Josepo es muy gracioso. Y ha puesto un tejadito ahí, vamos, super majo. Del renacimiento, un tejado renacentista que no pinta nada en este parque, la verdad. Tío, el tejado, no tengo el tejado. El tejado, tío. Ese tejado es muy gracioso, la verdad. Oye, tío, pero si esto lo estaba haciendo antes súper bien. Josepo. El tejado. ¡No! ¡Uy! ¡Corre, corre, que tiras de El Fargan lo ha pillado, No sé, ni cómo tú. No sé ni cómo, ya he sacado el foie, tú. El foie gras. Estratus, tira. Voy. He sacado el foie. ¿Esto qué es? ¿A tope? Escucha, a tope. Sin empinar ni nada, sin empinar ni nada, a tope. Y recto, ¿eh? Y erecto. Ahí. Erecto esto es. Espera, Fargan, ¿te coloco? ¿Un poco? Hostia, el tejadito. O te coloca, este. Te coloca Josepo, tú. Me coloca Josepo ya con su mierda. Uff.
Voy al tejadito, ¿eh? Escúchame, Stratus, no lo hagas. Sí, no, que no, mira, mira. Oh, ¡hostia! ¡Qué suerte! ¿Cómo lo has hecho, Stratus? Pues no sé, despacito. ¡Despacito, dice! ¡Me cago en la vida! Que sí, que sí. ¡Oh! ¡Estoy en el techo y tengo el punto! ¡Sí! José, confirmamos. ¡Vamos! Escucha, escucha, escucha. Que lo tengo. Que lo tengo. Vamos, que lo tengo. Será una pena que alguien saque el pase. Se me va, que se me cae la moto. Corre, 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 aprovecha antes de que te caigas. Si te quedas parado. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que se va la moto? Que si te quedas parado en la finura esa. Te va tirando. Antes de llegar, te va tirando. ¿Cómo? No puedes quedarte parado. Sí. Aquí en esta finura, Fargan, te va escupiendo. Sí, 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 te va escupiendo. Tiene complejo de llama. Se llama de Fortnite. Exacto, o la llama del Fortnite, igual. Vale, irme guiando, irme guiando. Por aquí, por tus amigos los árboles. Los árboles los árboles los tengo dominados. Ese el luego le la José ha donado un euro. Toma. ¡Oh! ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué os ha pasado ahí? Fargan, no he podido leer lo que me has puesto. Fargan, Fargan, dime. Te cuento. Estaba yo yendo por los árboles, me he caído por la mitad. Le doy al triángulo para reaparecer y de repente aparezco un montón. Sí, 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 que lo he visto no, yo. No, sí, tío, sí, yo he visto cómo me he caído misteriosamente. No, no, yo he visto las dos cámaras, tío, y digo, guau. Vale. Ha sido acojonante, eh. Sí, sí, sí. Es la mayor salvada de la historia. Bueno, he descubierto el teleport en GTA. Sube un vídeo, teleport. Mira, por aquí, tío. En GTA, ya tengo título. Por aquí, tío. ¿Vale? A ver, ¿cómo vale, has escúchame. Hecho esto, tío? ¿Cómo habéis hecho esto? Ahora, escúchame, ahora llega aquí. Y cuando llegues aquí, lento, 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 pero contento. Y aquí no te quedes parado, ¿vale? En la finurita no te quedes parado. Hostia. Pero, tío, no sé cómo habéis cogido esa finura, te lo juro, ¿eh? O sea, no sé cómo... Yo lo he hecho despacio, ¿eh? Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, hasta mira, mira, lo voy a hacer contigo, Fargan, que yo le he pillado el truco, ¿vale? Esta me está poniendo Josepo, de verdad. Josepo, te voy a cortar los huevos, tú me los voy a colgar de. Escucha, escucha, pero es que. Como un collar, tú. No te lo pierdas, pues bueno, tenemos las dos imágenes que he hecho. Una por el cabroncete, si está en medio despejado, son 4 años ya poniendo lo mismo. Y ah, luego, bueno. Y luego he hecho otra que pone. Josepo te ha creado uno de los parkus más fumada y originales que he creado nunca. Así que eso del principio es calentamiento. ¡Ah! ¡Flipa! Ah, esto es calentamiento. Esto es calentamiento. No, pues ya estoy caliente, 14, ¿eh? Vamos por el 14 de 19. Yo creo que tampoco puede quedar mucho. Ay, Fargan, ay, Fargan, ay, Fargan. Yo estoy bastante caliente, ¿eh, Josepo? Vente andando, te doy una moto ya aquí. Está on fire ahora mismo. ¿Estás tú? Escucha, pero una cosa, lo del tejado no se puede pasar andando. Porque yo he visto que Braster estaba ahí andando. No me has visto, ¿no? Sí, sí, se puede pasar todo andando. Uy, Fargan. Desesperación, se puede pasar todo desesperación andando. Total, tío. La pregunta es, ¿te lo quieres hacer andando? Hombre, ¿como una rata de cloaca? No, me gustaría hacerlo en moto, pero ya he llegado 80 veces, tío, y el tejado ese de mierda es una mierda. El tejado. Por eso es un tejado de mierda. No pinta nada, no pinta nada en TGTA. ¿No será esto TGTA en vez de tejado? Joder. O GTA. O GTA. El O GTA. Venga, Farga. Venga. Mira, como me caiga otra vez. Mira, mira. A ver, Braster, hazlo tú. Mira, mira cómo lo voy a hacer. Lento, 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 lento. ¿Ves? Despacito, has visto, Farga. Lento, lento, lento. Y aquí no te quedes parado porque si te quedas parado, mira lo que pasa. Que te queda. Pero me choca, pero lo estáis viendo, por favor. ¿Estáis viendo que me choca la rueda de adelante? ¿Lo estáis viendo? No. Oye. Pero escucha cuántas balas aguantas, cabrón. ¿Me estáis viendo, chavales? No. Sí, te estoy viendo. He visto cómo se lo ha hecho Braster. He ido exactamente igual que él. Y me choca la moto, tío. ¿Cómo de despacio vas, Braster? Uy, bastante despacio. Hola. ¿Qué hostia se ha pegado alguien aquí, tú? Hola. Vale, vale, mirad, 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 mirad. Vale, ¿cómo ver, hay despacio? Fargan, gira la moto en diagonal, ahí, pero un poquito más rápido. No, ahí. Lo tengo. Vale, cuidado, ahora, cuidado que te va a empezar a tirar, ¿eh? Sí, sí, sí.
Tú no dejes. Vale, acelera, no, no, ya está. Ay, Dios mío. Vale, ya está. Ay, Dios mío, de mi vida. Porque me estabas poniendo negro. Oye. Dios mío, de mi vida, tú, de mi corazón, Josepo, de verdad, es que te viene. Es que qué rabia tengo con tu vida, tomar por saco. La rabia, la rabia, la voz, la rabia. La rabia, tú, tenía que matar, necesitaba matar ya, pero me estás pidiendo el cuerpo, tú. ¿Te imaginas que no hubiera cogido el punto, el Farreal? ¿Te imaginas? Podría haber pasado en cualquier momento, Vale, yo creo que ahora es por aquí, porque siempre aparece mirando a este lado. Pero, esto, Josepo, ¿esto era calentamiento ya o esto ya era lo chungo? Por saberlo, Pues a ver en qué me tengo que cagar, ¿en ti o en...? Casi me escucha, escucha. No, 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 no caiga, no caiga, no caiga, no caiga. Espérate, espérate. Quieto, quieto. Quita, Farkan, quita. Échate un poquito. Ahí. ¿Pero tienes que colarte ahí? No. A ver. Joder, puede, porque coge el punto igual. Se me bugueará la moto 8 veces ahora, tú. Que no, uy. Vale. Vale. ¡Yuhu! ¡Oh, puta! ¡Qué susto! No, pero ¿por qué ves a mí? Yo soy a todos. A regar. ¡Coge impulso! ¡Impulso! Mira, Stratus, te voy a hacer la onda vital. No te muevas un momento. A ver. Tú no sabes hacer la onda vital. Cuidado, Stratus, no te doblas en mi moto, por favor. Mira, ¡onda vital! Bueno, espera. ¡Onda vital! No, has perdido por ¡onda vital! A ver, ¿traste? La onda vital es una mierda, tío. No quiero onda vital, la verdad. Uy. Mira, chavales, vámonos, que José pues se ha fumado unos porretes. A ver, espera. ¿Y con esto? ¿Y con esto? Mira. ¡Vital! ¡Ah! ¡Vital! Ya directamente, tú. Vale, quita el último. ¿Dónde va, esperaste? ¡Adiós! ¡Hola! ¿Y has muerto tú? Te he dicho que me ha jodido. Nos ha jodido que he muerto tú. Va, tío, vamos. Vale. Escucha, ahora que. Por escucha, el esto otra vez. No, estamos al mismo nivel, estamos al mismo nivel que el punto. Sí, después, Pero no me empujes. ¡Ah! No me empujes, Fargan. Bueno. Por el tejadito otra vez. ¡Hola! ¡Qué hostia! Se ha fumado. ¡Qué más guapa, tú! Estamos al mismo nivel, o sea, tiene que ser por aquí, ¿no? Sí. ¡Cuidado! Espera, está tú, espera. Está ya. Que no sé si es por aquí, No, ni con carrerilla. Sí, por aquí. ¡Vale, lo tengo! ¡No! ¿Pero cómo lo tienes? Vale. Por la esquinita. Por la esquinita. Como a ti te gusta. Uy, te vas a morir por eso, solo por eso, ¿eh? No me digas esas cosas. ¡Ay, no me digas esas cosas! Escucha, es que mira. Me has dicho una cosa muy fea, Braste. Ay. Eso está muy feo, eso no se dice en los directos, que luego. Mira, está, tú lo has conseguido. Vamos. Sí, y yo podía haberlo conseguido, no sé por ti, gilipollas. No, Braste, ahí, por ahí. Por ahí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ha muerto Strato! ¡Por rata! ¿Pero cómo me siento? ¡Lo ha matado su moto! ¡La moto de Braste está matado! Yo lo he visto todo, me ha pasado por encima. ¡Ratón! ¡Ah! ¡Qué hostia me acaba de meter! Estratu, ¿llevabas un ladrillo metido en el culo? ¿El qué? ¿Llevabas un ladrillo metido en el culo? Pues posiblemente. Mira lo que has soltado tú, ahí. Mira lo que se va a quedar Estratu, tú. ¿Un ladrillo? ¿Qué ladrillo dices, tío? No sé, eso. Y se cae, tío. Había, creo que se lo ha traído del directo de Fortnite de antes, tú, el ladrillo. Sí. Pero no lo ha gastado construyendo, tú. Tranquilo, que ahora tengo una rampa de esto, ¿qué haces aquí, verdad, este ratón? ¿Será ratón, tú? Escucha, no sé por dónde es, yo creo que no es por aquí, ¿A qué pensaba, Fargan? Vale. Esto. Pongo los tejaditos, ¿no? ¿Cómo están? A ver, este hijo, tira. Estás poniendo muy nervioso. No, tío. Por aquí. Fargan, tío, si te da mi moto, muere. Decía yo. Toma. Ni casco ni hostia, ¿sabes? Vaya mierda de casco. Con el otro casco te hubiera salvado. Ya he visto. Pues muy bonito, ¿no? El punto siguiente. ¿O es que me he equivocado del lado? A ver, te he equivocado. Sinceramente. No es por aquí, ¿no? Por la ver, sí. No, sí. Tira. Tiene que ser por aquí. Pero si el punto me sale que está atrás, Fargan, no me seas troll. No, yo tengo aquí un punto, fuera de coña. Escucha, mira mi directo. Que yo no.
¿Pero por qué me matas? Y tú tampoco tienes ningún punto ahí. Que sí, que está el punto ahí, subnormal. ¿Pero por qué no se han matado? ¿Que no? Porque aquí hay uno que no me... ¡Hijo de puta! Es que ese punto... Hombre, es que cogértelo desde arriba. Es que nos ha matado. A mí me ha matado él gratuitamente yendo yo por mi camino. La rata. De ratón, poli, el Stratus, sin duda. Sí, totalmente. Qué ratón, tú. Qué ratón de ratón, poli, de verdad. ¿Qué es esto, Josepo, hijo? No. Josepo, no, ¿eh? Parece el punto, por lo menos. Escuchar, chavales, esto yo lo haría andando, como la vieja. Pensé que era más ancho. Yo lo haría esto andando a la vieja escuela, ¿qué os parece? Andando es fácil. Uy, Estratu, estoy jodidísimo. Andando es fácil. ¿Verdad? Hola, Braster, ¿que eres un cuadro ahora o qué? ¿Qué tal, tío? Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Venga, mira para abajo. Josepo, tío, ¿cómo se te ha ido la pinza? ¡No! Vale, esto es fácil, tú, mira. Pones la ruedecita ahí. Y una vez puesta la ruedecita ahí. Mira, ha dicho ahora viene la fumadilla. Ojo, ¿eh? ¿Quién? ¿Ha dicho? Josepo. Ha dicho que ahora viene la fumadilla. O sea que, ojito. Josepo, una pregunta. ¿Tú cuánto has tardado en hacerte tu propio parkour? No. Mejor dicho. ¡Hala! Habría que decirle. ¡Hala, Josepo, chaval! ¿Tú puedes dormir tranquilo después de hacernos esto? Tú puedes. ¿Sabes? Él seguro que sí, sabiendo que nos jode la puta mitad. Se la ha ido. Josepo, me cago. Josepo. ¿Qué ha visto una rueda tú por aquí? Josepo, me cago, chaval. Josepo. He visto una rueda por aquí encima, tú. ¿Pero qué fumadilla? ¿Qué dices? La fumadiña, no. La fumadoña, tú. Porque es doña, hostia, ya. Eso es el mayor. Doña, ¿no? Escucha. ¡Su muerto! ¡Oh! ¡Que me tiro para abajo! No, flipáis. Escúchame. Después de hacer todo. Después de hacer todo. ¿Cómo hiciste esa mierda? Después de hacer todo. Después de hacer todo. ¡Hala! ¿Pero cómo quiere que pare ahí? ¿Te tienes que parar? Yo no he podido. He sido incapaz tú de pararme. Vale, yo creo que ya sé cómo hacerlo. ¿Cómo? Comiendo. ¡No! Bueno. Se la ha ido, sí. Confirmamos 100% real. Sí. Hostia, loco. Me mola. ¿Estás tú qué? Nada, estaba pidiendo. Te he visto pasarte un poco. ¿A qué velocidad será esto, tío? Yo creo que a unos 23 kilómetros por hora. ¡Lo he hecho! ¿Qué dices? Vale, velocidad media, Braster. Como tu puta madre. José, pues se te ha ido. No, pero esperar, que todavía hay cosas. No. Abajo del todo, tío, no me jodas. No me jodas, tío. Velocidad media. Y lo hace, tú. Sí, pero no sé cómo. O sea, no se ha pasado lo de antes, el cabrón. Y esto que es lo más chungo, se lo pasa. Sí. No, a la primera no, a la segunda, ¿eh? Vale. Iba que te estás haciendo quedar bien. Es verdad, la primera, qué tontería tenemos. Hostia, escucha, mi moto, que se me cae, que se me cae la moto, tío. Pero recógela, bro. No puedo recogerla. Está jodidísima, ¿eh? Velocidad media, Fargan, ¿qué sería? ¿Desde aquí? Me acabo de caer, chavales. Josepo se ha fumado 5 porros. Escucha. El chocolate de... ¡Ah! ¡Lo tenía! Escucha, que luego hay que ir por he el filo una de una... moto en medio. No, Josepo, tío. ¿Cómo? O sea, ¿cómo ya, luego hay que ir por el filo de una... Josepo, tío. Josepo, le va a gastar el nombre. Después de hacernos la finura esa, tío. Después de hacer eso, tío. ¿Cómo haces eso para que nos podemos caer ahí, tío? O sea, José, ¿qué corazón tienes de verdad con nosotros? No, es que lo vas a ver. Lo vais a ver cuando lo paséis. Vais a flipar en colores. Si es que no lo pasamos, tú. Dale, Fargan. Espera un segundito. Que creo que me escucha, Stratu, me tengo que poner ahí contigo. Pero no quiero tirar. No, tranquilo. Es que ya no me va a salir otra vez, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Fíjate que yo antes lo he intentado ahora y casi me quedo, ¿eh? Me ha faltado un pelín. Yo también. Espíale el truco, tío. Es saber por dónde que ir y ya está. Venga, Fargan. Nada, me he caído. Vale. Voy, ¿eh? Me cago en la vida, tío. Una, dos, tres. Ya está, me he quedado. Vale, buena. Buenísima, Stratus. ¿Esto? ¿Qué velocidad más o menos ha ido? Mira, más o menos. Sí, media. Lo tengo yo también. ¡No me jodas! ¡No me jodas, hijo puta! ¡Braster, para brotando! Los muertos repisoteados de la moto esta, tú. Ahora por el borde tienes que ir, está tú. ¿Por aquí? ¿Por dónde voy? Sí, por el bordecito. Me había quedado, tío.
Me había quedado como mi abogado. Si esto ya es coser y cantar para nosotros, Fargan. Sí, esto sí. La otra fumadilla no. Después de hacerlo 8000 veces. ¿Pero qué hay después de eso? Esta putada, Braster, que te va escupiendo. Eso, ¡hostia! Eso me ha tirado a mí. Eso me ha tirado a mí. Hola, hija de puta, tío, me he caído. Eso me ha tirado a mí. Y no la puedes hacer rápido porque te tira. ¿Tú crees que es normal que nos haga eso el Josepo? ¿Tío, nos odia? Josepo, ¿por qué nos odia, tío? Horas de entretenimiento te damos día a día, tío. No, tío. Vale, venga. Modo concentración, chico. Motoconcentración. Ese es el poder de Braster. Somos los motorratones, tú. Ratontus. Me he dicho muerto, pero. Sí, no venía a cuenta ahí, ¿no? No venía. Mejor ratontus. Vale. Ahí está, te has quedado. ¿Quién ha donado? Se ha suscrito. Gracias, Aidaf, por la suscripción. Venga, está tú, dale. Ay, das. ¡No! ¡Hija de puta! Para mí. Pelo. Das para mí. Lo tengo. Vale, la he hecho. La he hecho. Tengo otra oportunidad de ser conejillo de Indias. Venga. ¡No me jodas! ¡Me cago en la puta! ¿Pero cómo te caes, Fargan? ¿Cómo te has caído ahí, Melón? ¿Pero cómo te has caído ahí? Con el esquinazo del demonio, tú. No me lo he pasado ni una vez, tú. Está ahí el edificio con la esquina más cabrona de la ciudad. De Detroit. Oye, así como que. De free, ¿no? Te estaba pegando un adelantamiento. Pero tranquilo, Statu, sí, sí. Me voy ya. Me lo voy a hacer así, mira, Statu. Para lo quieras. Oye, pues mira, lo he conseguido, Josepo. No sé cómo decirte que te tengo bloqueado en Twitter. A partir de ahora mismo. A partir de ahora mismo ya. Deja la carrera, tú. Ahora mismo ya. Uy, uy, uy. Escúchame, a ver, me lo tengo que puto pasar ya de una puta vez. Yo no me voy a hacer la pared otra vez si lo hago, Me voy a quedar ahí, os espero, tío, porque si me caigo otra vez puede que reviente el mando, La pared, vale, estoy en la pared. Vamos a ver. Me cago en la vida, tío. Vale, Braster, sí, en la pared. La pared. ¡Ah! Vale, ya está. Ahí. ¡Uy! Vale. Esa esquina, tú, esa esquina Stratum me ha hecho a mí el esquinazo del demonio. ¿Sí o qué? Braster, ya te has caído. No. Hijo de puta. La tengo. Lo tengo el punto. ¿Qué dices? Lo tengo el punto, chavales. Pues tengo el punto. Tengo el punto. Me ha echado, Me ha echado, la pared me ha echado, pero me he caído a la de abajo. Stratus. Sí, Stratus. Lo sé. ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Buena! Vale, lo tiene también él. Fargan, lo tenemos todo y faltas tú. O sea, no te pongas nervioso, tranquilidad. Tranquilo, Solamente te estamos esperando al lado de la meta, pero tú tranquilo, Sin nervios. ¡Qué sin nervios, Fargan! Me cago en la vida, tío. Pero si he llegado dos veces, tío. Escucha. Así como dudas, ¿qué coño hay que hacer ahora? No. ¿Pero por qué? Que tiene el punto ya, loco. Ha hecho penalti la rueda de la moto. No venga, Stratus. Stratus, ¿qué ha sido rápido? No. Escúchame, Fargan. Hemos ido por la de abajo, tío. ¿En serio? Sí. A ver, yo he ido por la de arriba. Me ha tirado la de abajo y sí, ya. A mí me ha tirado la de abajo, pero de la de abajo, o sea, me ha tirado para tomar por no culo. Se puede pasar. A ver, Stratus, déjame tu momento. Sí, pírala. Me tiro otra vez. Ah, amigo, ya sé dónde está la meta. ¿La has visto? No, la he visto. Ostras, sí que la he visto. Josepo, me cago en Josepo, tú. ¿Sabes qué es lo peor? Que aquí sí que se hace por aquí. Ah, hostia, sí que es verdad. Claro. Sí, vale, tenemos la meta ya bastante. Bastante fácil. Pero hay que ir rápido, creo, Podríamos caer en la plataforma. Quiero dejarse la Fargan aquí a tono, ¿sabes? Así. ¿El qué? ¿El qué a tono? Esto, a ver. Boom, vale. Vale, no la toques. Stratus, no la toques. La moto no la toques. Voy a tirarme.
No tengo calculado Fargan. Todavía esto, tío. Esto, esto, la velocidad. Fargan, bájate de la moto si quieres a esto andando, a ver si se puede, espera. Es que no se puede, no se puede hacer andando, ¿eh? Esto, esto sí se puede. Mira. Hostia, pues entonces lo puedo hacer andando, ¿no? Sí. ¿Hago un intento, un último intento y si no lo hago andando? Venga, venga. Venga. Hostia, loco. Lo tenía, tío, lo tenía. Josepo, tío, me lo voy a tener que hacer andando. ¿O no? Es una lástima, la verdad, Josepo. O me gustaría hacerlo en moto, en realidad, tío. Es que he llegado dos veces, tío. Pues hazlo, hazlo. Me toca los cojones pues porque si, he llegado dos veces y te has tirado no. Esto, yo tengo la solución para ti, ¿eh? Sí, ir por la de abajo, ¿no? Sí, pero que tengo una moto en la que le das el triángulo y te sube a la moto directo. ¿Sabes? Ahí va. ¿No te deja pasar, a que no? Sí, ahora sí. Vamos, Farga. Estoy aquí otra vez. Venga, vamos. ¿Lo vas a intentar? Lo voy a intentar otra vez, tío. Ah, me quito. Este tú no mires, que cuando le mira el Farga se pone nervioso. No, si ya se ha caído, no te preocupes. Porque lo has mirado, si es que... Me cago en la vida, tío. Me cago en la vida, tío. Para mí, para mí. Es que me da rabia, a ver, podría hacerme andando, pero escucha, ¿qué hace la moto? Me da un poco de rabia, chavales, hacérmelo andando. Allí, mira, espera. Allí, mira. Quita, quita, quítate. Allí, mira. Ah, pues no sé. Pero creo que es de las mías. Pues negra, aunque no, pero es de Farga también. Pistola cutre. Vale. Uy. Pistola cutre. Ahora, si te hago aquí de freno, ¿qué? No sé, no sé si hacerlo andando ya o intentarlo. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Andando o lo intentes, hago? Que lo intentes, que lo intentes. Se puede hacer andando. Entonces, en diagonal te dicen. Me he hecho a un lado. Sí, se ha quedado un montón de veces. Ahí, ¿sabes? Perfecto. Muy fácil, vale. Chavales, muy fácil, chavales. Escucha, está escupido. Fargan, escúchame, ven aquí y bájate de la moto aquí. En diagonal ahora, mucho más fácil. Mira, escucha, dale al triángulo aquí. Te prometo que no te va a pasar nada. Pero es que quiero intentarlo, tío. Sí, inténtalo, esa moto está colocada. No, pero que quiero intentarlo yo, tío. Espérate. Es como algo personal. Un momento. Quítate. Espera, ¿me caigo aquí abajo? Sí, pero... Lo tengo. Sí, ya está, lo tiene. Ahora ven y aquí haz caballito para subir aquí. ¿Caballito? Ya está. ¡Vamos! Esto, menos mal, hijo. Podría haberlo hecho andando, pero no, es que no quería porque me daba pena porque José pues se lo ha currado, tío. ¿Te has dado cuenta de que el bidón no ha explotado a pesar de que...? Hola. Vale, y ahora hay que bajar aquí. Hacer así, pum, 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 pum. ¡Hostia! ¿Tú, cómo se...? ¡Lo que acabo de hacer! Nada. Ya no llego, ¿eh? Es que, chavales... Sé lo que hay que hacer, lo que acabo de hacer yo. ¿Qué? ¿Rebotar en el suelo? ¿Puede ser? Rebotar en el suelo, sí. Puede ser, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Hostia, pues yo no roboto, ¿eh? Bueno, roboto. Roboto. Vamos a terminar esta carrera y parece que nos vamos a ir, ¿no? Porque vaya por ahí. Para, tienes que ir a muerte, ¿eh? Eso es lo que me ha intentado. Lo siento, Stratu, no ha sido adrede. Pero que Josepo, ¿qué quieres que...? Josepo, háblanos, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué? ¿Cómo se pasa esta mierda, Josepo? Stratus, dicen por ahí que subas el volumen a Fargan y a Braster. Pues lo he subido más. Y que te lo bajes, tú al cero. Gracias, polla. De nada, tío. Por la pared negra y amarilla. Por la pared negra y amarilla. Entonces, igual no es por ahí. Espera, chicos, espera, que a lo mejor tengo la solución. Espera, que tengo la solución. Ojo, la solución es esta, Braster. Tus muertos. ¡Coge la meta! ¡Alan, corre! ¡Coge la meta, Braster! ¡Lucha por tus sueños! ¿Por la pared? ¿Ha dicho negra y amarilla? Sí, por esta. Vamos aquí, vamos. O sea, que igual hay que subir ahí de alguna forma. Ah, pero aquí hay cosas. No me jodas. Y lo que estamos haciendo es la guarra. ¡No me jodas, tío! Sí, José. ¡Venga, hasta luego! Mira, venga, qué fácil. Hasta luego. He llegado. Uy, yo no, necesito. Uy, Fargan. Uy, Fargan.
Hostia, Fargan, corre. Corre, Fargan. Fargan, no me gustaría que te hiciera un NF. Si me lo tengo que hacer, me lo hago. No, 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 pero llegas, llegas. No te lo, no corre, te... corre, ay, corre, corre. Empina, empina, la moto. empina. Llegas, ya está. Bien, bien. Ya está. ¡Vamos! Había que poner un poquito de presión a Fargan. ¡Muertos! Chaval, oye, muy guapa, ¿eh? 58 minutos, no ha decepcionado. Hemos dicho de una hora, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos hemos pasado como Champions. Sí, sí. Oye, ha molado, ¿eh? Ha molado. Oye, pero al final lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, sí. Aquí corazones rotos no, aquí corazones felicidad porque nos hemos pasado el parkour jodido. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿eh? José, pues ya puedes empezar con la siguiente. Has podido ver también, José, que hemos, no la hemos pasado fácil, la verdad. No, Tatu, no le calientes. No, no te quiero decir nada, pero yo juego guerra. A ver, dale aquí a repetir. Tal, vamos a hacerle 10 minutos. Bueno, para la play, tal cual. Una hora y media llevamos, ¿no? Venga, chicos, hasta luego. Escuchar, necesitamos una carrera, ¿no? No. No, llevamos hora y media ya. ¿Cómo vamos a llevar hora y media? Claro, hemos empezado a 7:30. Pero si pone que ha durado la carrera 58 minutos. Pero ya, es que hemos estado media hora poniendo un casco. ¿Media hora buscando el casco de Blaster, tío? Sí, hijo, entre eso, la música y tal, media hora. Ay. Así es, Blaster. Es flipante esto, Blaster, de verdad. Ay, qué bueno, tío. Madre mía, el Blaster, tú, qué ratón. ¿Cómo pues nada, vamos a despedirnos, Stratus, chavales. Mañana tendréis directo también a las 7. A las 7 y media, ¿vale? Vale, y escucha, yo tengo una para mañana, una carrera. Jodida. Sí, bien, bien. Muy jodida. Muy jodida, pero escúchame. Muy mucho. Que no dure más de hora y media, ¿vale? Vale. Pues pero ¿de qué es? Depende Stratus, de qué es. Es con el coche este que rebota tanto. No, coche, sí, el que es como de rally, como de Dakar, que rebota. ¿El mucho. Kalahari? ¿El Canis Kalahari ese? No. ¡Ah, el Trophy Truck! Ese. Ese es mi coche favorito, ¿eh? Vaya. Sí, sí. A lo mejor mañana ya no lo es. Bueno, ya te la paso yo, Braster, mañana. Dice vale. José, pues si la siguiente la queremos más difícil. Mira que luego os arrepentís. A ver. Yo, por mí. A un ver, poquito más difícil, paso, pero. Yo me lo paso bien. A ver, la hemos conseguido hacer al final, o sea que se puede poner un poco más difícil, ¿no? Sí, ha sido fácil, la verdad. Josepo. Esto ha sido nivel guardería. ¡Uy! ¡Oh! ¡Lo que te ha dicho Josepo! Bueno, bueno, bueno. Es broma, es broma, es broma, es broma. No, es broma, Josepo. Está bien. Escucha, como son estas, están bien. Si quieres complicarla un poquito más, la puedes complicar, pero estas, así está muy bien, la verdad. No, así están bien, hombre. Sí, ha estado muy bien. Esta carrera ha estado muy top, la verdad. Y de hecho había cosas. ¿Cómo le gusta la cizaña, tú? Escucha, de hecho, chavales, decir que había cosas que no he visto normalmente en muchos parkour, ¿eh? Por ejemplo, había unas cosas verdes un momento que subías una cuesta, ¿vale? Ah, sí, esos pivotitos. Y primero pasabas por abajo y luego pasabas por los pivotitos de arriba. Sí. Sí, como que ha utilizado la misma pieza, ¿sabes? Para hacer tanto una subida como otra, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, eso ha molado, eso ha molado. Eso está bien, hay cosas que están bastante curradas. Pero eso si lo haces andando te puedes caer, ¿eh? Que a mí me ha pasado. Seguramente. Ya. Oye, bueno, chavales, yo me tengo que ir. 133 por la suscripción, vale. Estoy me voy despidiendo, ¿vale? Vale, yo también. Yo me tengo que ir, chicos. Entonces, ya nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana. Venga, tío, un abrazo. Venga, Fargan, mañana a 9. Mañana a 9, chao. Venga, hasta luego. Chao. Vale, me silencio aquí. Pues nada, chicos, al final la hemos pasado la carrerita, pero era una carrerita bastante, bastante chunga, ¿eh? Era chunga, pero estaba guapa, ¿sabes? Chunga, pero estaba bien. Así que nada, chicos, voy a leer las donaciones, que una era de las voces, que dice Josepo, danos tu cuenta bancaria y te pagamos la siguiente fumada. Josepo 90, que dice, toma Fargan para los daños y prejuicios por las caídas del tejado de la muerte, y ha donado un euro. Y las voces, dice, el aeropuerto internacional de Andorra, gatitos no permitidos. Las voces, ha donado, las voces dos veces. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Tenía ya ganas de hacer un directito porque llevo varios días, que ya sabéis que estaba en Detroit. Ya veréis algo por el canal. Y nada, eso.
deciros que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, que mañana tendremos más y que no sé si habrá alguno más este mes. Espero que sí, espero poder hacerlo hasta el fin de semana. Así que besitos, chicos, y nos vemos. Besos. Chao, hasta mañana.